Hoy en día, los móviles ya poco tienen que envidiar a las cámaras profesionales. Si has llegado a este vídeo, estoy convencido que lo que te interesa es saber cómo configurar tu iPhone para sacarle al máximo rendimiento, el máximo provecho a la hora de grabar vídeos. Bien, en el pasado grabé un vídeo sobre cómo sacar el máximo provecho al iPhone en fotografía, pero esta vez, viendo el éxito de ese vídeo, he decidido hacer lo mismo, pero en vídeo. Y es que con el lanzamiento del iPhone 15 Pro, la verdad es que el juego ha cambiado un poco. Desde que podemos grabar en ese lock en nuestro móvil, es decir, en un dispositivo que tenemos en nuestro bolsillo, nos va a permitir poder crear unos vídeos mucho, mucho más épicos que hasta ahora. Así que si quieres entender y saber cómo sacarle el máximo provecho a tu dispositivo y qué configuración necesitas, quédate en este vídeo porque te voy a enseñar todo paso a paso. Hola familia, soy Arnau Sentenac, soy fotógrafo profesional y también estoy entrando en el mundo del vídeo. Y como muchos me habéis pedido, hoy os traigo la versión de conviértete en un videógrafo o filmmaker de élite con tu iPhone. Como un profesional y para poder sacarle el máximo provecho, necesitamos saber cómo configurarlos y conocer nuestra herramienta. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer será ir a la configuración de nuestro iPhone. Para ello, vamos a la aplicación de ajustes. En la aplicación de ajustes vamos a deslizar hasta la sección donde pone cámara, ¿vale? Aquí. Una vez estamos aquí, importante, iremos paso por paso viendo qué configuración necesitáis y cuál es mejor para vosotros. El primero de todos, vamos a ir al formato de grabar vídeo. Ok, aquí tenemos distintas opciones. Tenemos desde 720 a 4K. En mi caso, como la gran mayoría de contenido que grabo lo dejo en el móvil, yo lo que recomiendo es que seleccionéis la opción de 1080 a 60 fotogramas por segundo. ¿Por qué no 4K? Porque al final, si vosotros no vais o no tenéis intención de sacar estos vídeos o reproducirlos en una pantalla superior, no tiene mucho sentido que grabéis en 4K, que llenéis el doble de rápido vuestro almacenamiento. En el propio iPhone o en el propio dispositivo, si veis un vídeo en 1080 o un vídeo en 4K, apenas hay diferencia. Por lo tanto, mi opción personal, lo que yo prefiero es 1080, en este caso a 60 fotogramas por segundo, que esto es la frecuencia o lo suave que se ve una imagen. Yo os lo recomiendo a 1080, 60 fotogramas por segundo, y así, si queréis, podéis hacer un poquito de cámara lenta. Como os estaba comentando y como podéis ver, aquí tenéis la descripción de qué ocupa cada archivo. Como podéis ver, por ejemplo, 4K a 60 fotogramas por segundo os ocupa 440 megas cada minuto de vídeo. En cambio, a 1080, 60 fotogramas por segundo os ocupa 100, es decir, 4 veces menos. Por lo tanto, si tú lo que quieres es optimizar un poco el almacenaje, yo te recomiendo que elijas esta opción. De lo contrario, tienes la intención de, mira, ¿sabes qué? Me sobra almacenaje y quiero la mejor calidad lo mejor posible, pues en este caso 4K, 60 fotogramas por segundo. Pero a 1080, 60, worth it. Vale, ahora vayamos a las siguientes secciones que tenemos. El formato PAL no hace falta, al final es para buscar una compatibilidad entre países y demás, y si no vas a grabar para cierto tipo de contenido, no tiene mucho sentido. Luego, estabilización mejorada, como lo dice el nombre, que vuestros vídeos se vean mucho más suaves, mucho más estables, por lo tanto, activarlo. Sí que es verdad que esto va a hacer un pequeño recorte al vídeo, pero creo que vale la pena perder un poco de visión para ganar estabilidad. Luego, modo acción con poca luz. Yo recomiendo que lo tengáis desactivado, ¿de acuerdo? Cuando es de noche, yo priorizo a que se vea bien, a que se vea estable. Por lo tanto, dejarlo desactivado o si queréis activarlo y cuando vosotros decidáis, utilizáis el modo acción o no. Luego, vídeo HDR, activarlo, por favor. ¿Vale? HDR es High Dynamic Range, que en castellano sería alto rango dinámico. Esto lo que nos permite es que los vídeos sean mucho más contrastados. Por ejemplo, cuando hay altas luces, que tengamos una imagen súper brillante, pero en las sombras sean súper oscuras. Esto al final es lo que más se parece a lo que nosotros como humanos vemos día a día. Luego, frecuencia de fotogramas automática. Si quieres tener control absoluto, que en este caso, si tienes intención de hacer contenido y quieres controlar al máximo detalle, os voy a recomendar y vamos a desactivarlo. Luego, la opción de bloquear cámara. Yo esta sí que os la recomiendo que la dejéis activada. Es cuando intentas hacer algún zoom, un zoom digital con el iPhone o creo que con casi todos los móviles, veis que hay como unos pequeños saltos de imagen. Esto es porque al final lo que hace es va cambiando entre las distintas cámaras, ya que tenemos un teleobjetivo y una cámara principal. Pues cuando hace el cambio, cambia la perspectiva e incluso cambia la calidad de imagen. Y no queremos esto. Vale, una vez estamos de los formatos, vamos a los siguientes ajustes que tenemos. Grabar a cámara lenta. Yo lo que recomendaría aquí es que como más fotogramas por segundo, mejor. Pero en caso del iPhone o en caso de hacerlo en móvil, por lo que veo aquí, por la información que tenemos, que es decir, que cada archivo pesa como
480 megas el minuto, podría deciros que no hay diferencia de calidad entre 120 y 240 fotogramas, pero insisto, no lo he probado, por lo tanto, esto cogerlo en pinzas. Ok, luego, grabar en modo cine. Aquí vamos a elegir cómo queremos. Yo por defecto lo dejo a 1080 siempre. Como os he comentado anteriormente, a no ser que quiera grabarlo para, por ejemplo, si hiciera un vídeo para YouTube con el iPhone, pues quizá entonces sí que activaría y lo pondría en 4K. Si el contenido se va a quedar aquí dentro, dejarlo a 1080 y vais a ahorraros espacio y también a la hora de editar esos vídeos o manejarlos, os va a resultar mucho más óptimo. Ahora vayamos a formatos. Aquí es bastante importante y es donde más cambios ha hecho el iPhone 15 Pro. Vamos a ir a formatos, la parte de fotografía nos los vamos a saltar, entonces lo que vamos a hacer es bajar directamente hacia abajo. Como podéis ver, tenemos esta opción que se llama Apple ProRes. Esto, para que nos podamos entender, es el archivo, el tipo de archivo que nos va a dar más información a la hora de grabar y que nos va a permitir luego editar los vídeos, sobre todo en cuanto a color, muchísimo. Podríamos decir que se puede poner a la altura de una cámara profesional. Vale, aquí lo que vamos a hacer va a ser activarlo. En codificación ProRes, yo aquí lo que os recomiendo es que lo pongáis en log, que log es logarítmico. Como vamos a ver a continuación, veréis que la imagen se va a ver muy plana, muy fea, por así decirlo, pero es porque es una imagen en bruto. Por lo tanto, si utilizamos el Apple ProRes, sí o sí vamos a tener que pasar nuestros vídeos por edición. Luego vamos a conservar ajustes. Este apartado es muy interesante porque esto lo que nos va a hacer es cada vez que volvamos a abrir la aplicación de cámara, estos ajustes se van a conservar respecto a la última vez que los abrimos o no, según nosotros lo configuremos. En este caso, yo personalmente, a mí me gusta tenerlo todo desactivado, pero a relación a vídeos, sobre todo, tener en cuenta una opción y aseguraros que la tengáis desactivada, que es Apple ProRes. Tenéis que bajar hasta abajo del todo y esta opción desactivarla. Luego os voy a contar por qué. Después de todo esto que tenemos por aquí, podéis dejarlo como lo veis aquí en pantalla. Eso sería cómo deberíamos dejar configurado o por lo menos entender los ajustes que tenemos en nuestro iPhone. Podéis activar o desactivar a vuestro gusto. Al final, lo más importante que yo quiero reflejar en este vídeo es que entendáis cada uno de los ajustes y el motivo por qué yo recomiendo hacerlo de la forma que os he dicho y no de las otras. Ok, ahora que ya tenemos nuestros ajustes bien configurados, vamos a ir a la sección de cámara. Sección no, aplicación, perdón. Bien, para ello he decidido venir aquí al coche, que me va a ser mucho más fácil poneros esos ejemplos prácticos con la aplicación de la cámara. Ahora lo que tenemos que hacer es directamente ir a la aplicación de cámara. Como veis, para vídeo tenemos estas tres opciones, que es cámara lenta, cine y vídeo. Vamos a detenernos en cada una de ellas y explicaros un poco en qué consiste cada una. Cámara lenta, muy simple, muy básico, el nombre lo dice, es para grabar vídeos a cámara lenta. Yo personalmente no soy muy partidario de utilizar esta opción, ya que lo que estamos haciendo aquí es el móvil va a grabar todo el rato 140 fotogramas por segundo o 120 y a la vez nos va a hacer el procesado de las imágenes. Eso lo que quiere decir es que el procesador del móvil está trabajando en dos tareas a la vez, una grabando y la otra renderizando las imágenes. Por lo tanto, hace que la calidad de las imágenes sea peor, el consumo de la batería sea mayor y que luego nosotros, pues, producción, no podamos elegir si queremos una cámara lenta muy lenta, poco lenta o simplemente al final hemos decidido grabarlo en normal. Por lo tanto, aquí no nos vamos a detener mucho, nos vamos a pasar a cine. Cine es una de las grandes novedades, no de este año, sino del año anterior, que lo que nos va a permitir es grabar vídeos en un estilo muy cinematográfico, pero personalmente para mí, con un toque demasiado digital. Aún así, creo que es una opción súper entretenida y súper enriquecedora, que sobre todo si te lo quieres pasar bien, si quieres jugar o hacer algún tipo de cortometraje, puede ser muy, muy, muy curioso. Lo bueno de cine es que podemos cambiar muy fácil dónde queremos enfocar y desenfocar. Para ello, para sacarle el máximo provecho a cine, lo que deberíamos hacer es girar el teléfono y darle a la flechita que tenemos aquí arriba. Cuando le damos aquí arriba, sale la opción de AF. ¿La F qué significa? Es el diafragma del objetivo. Pero en este caso, como os he comentado, esta opción es 100% digital. Como podéis ver, ahora aquí estaría todo enfocado porque estamos a F16 y a medida que vamos bajando a F2, solo enfoca un sujeto. Por si yo ahora pongo la mano aquí, me enfocaría solo la mano. Bueno, pues no la mano, pues por ejemplo el trípode de la cámara o la pantalla del coche, ¿de acuerdo? O incluso podemos hacerlo afuera, como veis, esto quedaría
enfocado y la cámara desenfocada. Lo más bonito de cine, vamos a poner un ejemplo, va a ser que vamos a grabar aquí un poco, ¿vale? Grabamos todo esto y le decimos que queremos enfocar aquí, luego queremos enfocar aquí y luego queremos que vuelva allí. Tenemos esto grabado, ¿de acuerdo? Esto, si ahora nos vamos a la aplicación de fotos, es súper interesante, sobre todo si le damos a editar. Si le damos a editar, como podéis ver, aquí se nos genera una barra abajo del vídeo. Grabamos todo esto y le decimos que queremos enfocar aquí. Aquí, estas barras que vemos aquí y estos tres puntitos de color amarillo son los distintos enfoques de sujeto que hemos hecho. Como podéis ver, en este caso tenemos la cámara seleccionada al sujeto. Aquí lo que haríamos, y lo que es divertido o potencialmente interesante de la opción cine del iPhone, es que podemos cambiar el enfoque. ¿De acuerdo? En el propio vídeo, una vez ya está grabado. Esto es súper top, pero como os he comentado anteriormente, eso nos está diciendo que todo este desenfoque que se crea es de forma digital, porque en cualquier momento lo podemos cambiar. Y si eres un poco nerd o tienes el ojo bien acostumbrado, vas a ver que se ve que es digital, aunque hay que reconocer que está súper bien logrado. Volviendo a la aplicación de cámara, vamos a ir a la última opción, para mí la más importante de todas, que es vídeo. Vídeo a secas. ¿Por qué para mí esta es la principal y la que deberíamos solo utilizar esta? Pues porque aquí es donde grabamos con todos los recursos máximos de nuestro iPhone, utilizando las lentes que tenemos sin ningún tipo de procesado, excepto el propio que hace el iPhone en todos sus vídeos. Aquí hay que tener en cuenta que tenemos tres objetivos y en la propia aplicación de fotos nos salen cuatro opciones. Yo, por ejemplo, el 0,5 no lo recomiendo, a no ser que sean situaciones donde la luz sea muy 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 buena. Por ejemplo, aquí en el coche no lo recomendaría grabar, aunque puede quedar bien, es un sitio que no hay mucha luz. Y si este vídeo lo pasáramos fuera del móvil, veríamos que se vería francamente mal. Por lo tanto, el 0,5 está bien para grabar vídeos formato en plan, hey, mira, estoy aquí utilizando esto, formato pop. Yo las opciones que más recomiendo son tanto el por 1 como el por 2. ¿Por qué estos dos? Porque estos dos son el mismo objetivo, que es el objetivo principal y el que tiene mayor capacidad de captar luz porque tiene una apertura mucho mayor. Eso hace que podamos grabar en situaciones de poca luz con muchísima más calidad. El por 1 vendría a ser la cámara nativa. Aquí no hay ningún tipo de recorte. En cambio, el por 2 lo que estamos haciendo es un recorte digital. Como el sensor es de 48 megapíxeles, lo que estamos haciendo es coger una parte de ese vídeo o de esa foto y lo recortamos digitalmente. Como sigue teniendo muchísima resolución, nos permite que podamos recortar sin perder calidad y nos mantiene la apertura del objetivo, por lo tanto tendremos muchísima luz. Y luego, por último, tenemos el por 5, que es de los nuevos iPhones, que como veis es un zoom bastante agresivo y lo más importante, que es nativo del objetivo. Por lo tanto, aquí no hay ningún tipo de recorte digital, pero sí que tenemos una apertura bastante más cerrada de 2.8. Eso hará que entre mucha menos luz. Yo recomiendo utilizar el por 5 siempre en situaciones como las de hoy, de un día soleado, que tengamos una muy buena iluminación o que podamos controlar la iluminación. Con este objetivo vamos a poder grabar muy bien y se va a ver increíblemente nítido. Una vez explicado los distintos focales que tenemos, iremos a, para mí, lo más relevante y más importante de este nuevo iPhone, que es la capacidad de grabar en ProRes. Como veis, aquí arriba a la izquierda tenemos la opción de ProRes Lock y está tachado. Eso, si vamos un poco hacia atrás en el vídeo, cuando hemos ido a la configuración de cámara y hemos activado ProRes, lo que hace es que nos aparezca directamente aquí arriba. ¿Y por qué anteriormente también os he dicho que no lo activaréis en el apartado de conservar ajustes? Porque de esta manera nos permite, en cada vez que queramos grabar, si queremos grabar en ProRes, lo vamos a tener que activar cada una de las veces. Eso hará que no nos descuidemos y grabemos en este formato, que como vais a ver, ocupa una barbaridad de almacenamiento. De hecho, está pensado para que grabemos con un disco duro conectado aquí y vayamos enviando los vídeos directamente al disco duro. De lo contrario, nos vamos a comer nuestro almacenaje en 0. Ahora vamos a probar de activarlo.
Lo activamos. Como podéis ver, veis que la imagen está mucho más plana, mucho más gris. Hemos perdido todos los colores. Como veis, no hay casi contraste. Todo parece casi un blanco y negro, solo manteniendo un poquito de color. Se ve todo muy, muy apagado. Eso es porque este formato, como os he comentado anteriormente, está pensado para editarlo luego. Esto nos da un vídeo súper plano, pero que luego nos permite, en un programa de postproducción, conseguir ese color que siempre hemos buscado y nos permite ser un poco más creativos en cuanto a color. Como veis también, veis aquí que pone duración máxima 32 minutos. Este en el iPhone, en mi caso, es de 256 GB y tengo como unos 140 GB libres. Con 140 GB libres grabando a 1080, que no 4K, podéis ver que la duración máxima de grabación es de 32 minutos. Esto es para que os hagáis una idea de lo que ocupa este formato. Este formato es el que utilizan en cine directamente. Por lo tanto, ser muy conscientes de cuándo lo utilizáis y grabar lo justo y necesario, a no ser que queráis quemaros vuestro almacenaje. Como veis, hemos vuelto al color normal. Luego, no sé si os acordáis, teníamos la opción de grabar en 4K a 60 fotogramas por segundo, o a 30, o a 1080 a 60 fotogramas por segundo. Como veis, arriba a la derecha tenemos la opción de poder cambiarlo con un simple clic. ¿De acuerdo? Entonces, para mí es mucho más práctico que siempre de serie grabemos en menos resolución porque no es necesario más, pero si tenemos de grabar algo en concreto que vamos a querer hacer un vídeo bien bonito o sacarlo del móvil, pues con un simple clic lo tenemos activado. Luego, a tener en cuenta la hora de grabar, es importante que entendamos un poco cómo el iPhone intenta exponer en los vídeos y en las fotos. Como veis, siempre intenta exponer de forma que haya información en todos lados. ¿Eso qué hace? Que, por ejemplo, ahora, como en este caso que estamos dentro de un coche, que estamos en sombra y aquí fuera hay sol, tenemos la opción de ver las dos cosas, pero realmente si lo grabáramos bien, eso tendría que ser tal que así, que casi en el coche no se ve nada y en la parte de fuera externa se ve bien bonito y nítido. Entonces, entendiendo esto, vamos a tener que aprender a exponer. ¿Qué formas tenemos de exponer o de hacerlo? Pues simplemente, por ejemplo, en esta imagen, pues vamos a la parte más brillante, que sería pues allá atrás de la montaña, y hacemos un clic y el iPhone nos expone en función a ello. Como veis, para mí la ha dejado demasiado brillante. ¿Aquí qué haríamos entonces? Pues pulsar y bajar hacia abajo. Deslizar hacia abajo hasta que expongamos a la iluminación que queramos. Por ejemplo, aquí. Fantástico. Problema de esto, que ahora si movemos, se nos va también la exposición, se nos va el foco, se nos va todo. Aquí lo que os recomendaría hacer, y que para mí es una de las herramientas más importantes para grabar y que nos va a permitir ser más creativos, es que aprendamos a hacer esto. Por ejemplo, vamos allí y ahora dejamos mantenido y bajamos la exposición. Con esto, como vemos aquí arriba, se nos ha bloqueado el AE-AF. ¿Eso qué quiere decir? Que el foco se nos ha bloqueado. Ahora podemos mover el móvil todo lo que queramos, que como veis, el ajuste se queda bloqueado. Eso nos va a ir perfecto porque, por ejemplo, si queremos grabar como una aparición, porque veis, el espejo queda desenfocado, pero yo ahora cuando bajo va apareciendo el fondo y queda totalmente enfocado. Y ahora si nos vamos, lo mismo. Igual, si aquí nos vamos, veis, no hay ningún tipo, podemos cruzar todos los objetos que queremos por el medio, que nunca nos los enfoca. Ahora os pongo el mismo ejemplo, vamos a grabar lo mismo que hemos hecho, pero sin el bloqueo y sin la exposición. Como veis, ahora nos queda enfocado el espejo, pasamos aquí y nos hace el cambio de foco, bajamos aquí, nos va a cambiar el enfoque aquí y también nos cambia la exposición, luego pasamos hacia aquí, nos va a cambiar la exposición y el enfoque, y ahora pongo la mano, va a enfocar la mano. Como veis, perdemos totalmente el control de los ajustes o del enfoque o de la exposición a la hora de grabar. Luego, para vídeo, tenemos otra opción, que es el modo acción. Buena rima, ¿eh? El modo acción es un ajuste que se añadió en la versión anterior, en el iPhone 14 Pro, que lo que nos permite es grabar tomas andando, casi corriendo, y que veamos una imagen súper nítida y súper estable. Por aquí os voy a poner un par de ejemplos de cómo se ve con el modo acción. Solo tenemos que darle aquí arriba y ya lo tendríamos activado. Como veis, por defecto, cuando ponemos el modo acción se nos pone el objetivo, el 0,5. ¿Esto por qué es? Porque este modo lo que hace es un gran recorte de la imagen, porque así le permite jugar con el movimiento de la imagen para estabilizárnoslo. Entonces, os recomiendo que el modo acción lo utilicéis como un día como hoy, soleado, en situaciones exteriores o que la luz esté súper controlada. De lo contrario, va a ser complicado. Y si lo utilizáis en situaciones de poca luz, os recomiendo que utilicéis el por 1 o el por 2.
Como veis, ya os queda como mucho más recortado, queda casi como un teleobjetivo, pero os aseguráis 100% que la imagen va a ser súper estable. Y ahora aquí voy a probar de hacer un poco de animalada y os voy a dejar a ver cómo queda el vídeo exactamente. 100% que la imagen va a ser súper estable. Y ahora aquí voy a probar de hacer un poco de animalada y os voy a dejar a ver cómo queda el vídeo exactamente. Luego, lo siguiente que tendríamos que aprender es el movimiento de cámara. A diferencia de la fotografía, aquí sí que tiene un papel importante el cómo grabamos, qué movimiento hacemos con el cuerpo. Esto creo que daría para un vídeo entero, así que si te interesa saber sobre ello, déjamelo en los comentarios y prepararé un futuro vídeo hablando de los distintos tipos de movimientos de cámara y qué significado tiene cada uno de ellos o para qué los podemos utilizar. Aún así, os voy a dejar también un enlace a una página web que lo explica perfectamente de forma escrita. Eso sí, vais a poder adquirir los conocimientos necesarios sobre los movimientos de cámara. Pero a modo resumen o a modo al menos de las cosas básicas, lo importante aquí es que tengamos paciencia. Paciencia de movimiento le vamos a llamar. Que a lo que final lo que se refiere esto es a cuando grabamos intentar mantener lo más suave el movimiento. Intentar no hacer cambios de movimiento. Es decir, si vamos a hacer un barrido, pues que todo el rato vayamos a la misma velocidad. Si queremos hacerlo rápido, lo podemos hacer rápido. Si lo queremos hacer lento, lo podemos hacer lento. Pero lo importante aquí es que tenga el mismo movimiento constante. De lo contrario, si lo que quieres es mostrar acción, mostrar incluso estrés, caos, lo importante aquí es que muevas el móvil lo más rápido posible y que incluso te vayas a la opción de ajustes del iPhone y desactives el modo estabilización o la ayuda de estabilización que hemos visto anteriormente. Con eso vamos a tener un vídeo súper movido y que, por ejemplo, si queremos dar un ambiente o es un vídeo de una fiesta o de unas carreras de coches o de bicicleta y queremos que sea súper dinámico, súper movido, que dé incluso vértigo, pues mueve muchísimo el móvil. Con estos dos conceptos ya tenemos una pequeña idea. Te animo a que indagues un poco más en el enlace que os he dejado en este vídeo para que aprendas todos los movimientos que hay y qué significa o qué significado puede dar cada uno de ellos. Y luego, si ya todo lo que hemos comentado en este vídeo te sabe a poco o te gustaría incluso dar un paso un poco más profesional y decir, hostia, está muy bien, el iPhone tiene un montón de características súper interesantes, pero aún siento que no tengo el control, por ejemplo, del balance de blancos, no tengo el control de la velocidad que quiero grabar, es decir, que no lo podemos tener en manual, te animo a que te descargues la siguiente aplicación. Esta aplicación se llama Blackmagic Camera. Esta aplicación nos va a permitir a tener un control total de lo que queremos grabar. Si os soy honesto, es casi como tener el mismo control que con una cámara profesional. Hey, soy Arnau del futuro. Te voy a enseñar cómo funciona la app por encima. Sin querer, me olvidé grabar la pantalla del iPhone, entonces lo he tenido que grabar de nuevo en este vídeo. Bien, lo primero que vamos a hacer es entrar en la aplicación de Blackmagic Camera y como puedes ver, aquí nos da una infinidad de ajustes a diferencia de la propia aplicación del iPhone. Podemos elegir tanto dónde enfocar, que eso es un concepto básico, como podemos también cambiar el balance de blancos, que parece una tontería, pero no lo es, porque ya que esto nos va a permitir controlar muchísimo más cómo queremos grabar y cómo queremos que se vean los vídeos, ¿de acuerdo? Luego, aquí podemos cambiar también tanto la velocidad de obturación, que eso al final se resume en que podemos convertir una imagen mucho más oscura, por ejemplo aquí, grabando las claraboyas, o también podremos configurar el ISO, ¿de acuerdo? También, si necesitamos más luz, pues la añadimos. Estos son al final los conceptos básicos de configuración que podemos utilizar aquí, pero realmente hay una infinidad. Tenemos desde ajustes de cine extrema, normal, luego podemos hacer tanto los zooms básicos, tanto digitales como ópticos con las lentes que tenemos, incluso podemos nombrar los clips que vamos a grabar, podemos añadir incluso la regla de los 3/3, podemos añadir un montón de ajustes que nos van a permitir a grabar casi como si fuera una cámara profesional. Y luego una característica súper importante es que podemos añadir LUTs. ¿Qué son los LUTs? Los LUTs al final vienen a ser como los presets de la fotografía, pero que se aplican en vídeo. Eso lo bueno es que si lo añadimos al iPhone podemos ver cómo va a quedar nuestro vídeo ya con la edición de color hecha posteriori. Incluso tenemos mapas de color para poder ver dónde está el enfoque, ¿de acuerdo? Incluso poder enfocar manualmente. Aquí tenemos una guía que podemos ver a distancia. Como veis, aquí estamos enfocando la cámara, pero yo ahora simplemente deslizando puedo enfocar de más adelante a más hacia atrás. Y eso sería un poco cómo funciona
esta app así por encima. Si queréis saber más sobre ella, dejármelo en los comentarios y voy a hacer un vídeo explícito, detalle a detalle, de cómo funciona para sacarle el máximo provecho a esta app increíble de Blackmagic. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que todos los consejos que hemos contado y que hemos descubierto juntos hayan sido de utilidad. Si es así, dejármelo en los comentarios. O si creéis que faltan cosas por explicar, también compartir vuestra opinión en los comentarios. Al final, esto es una comunidad abierta. Cualquier crítica constructiva es bienvenida. Cualquier mensaje positivo es bienvenido. Mientras todo se haga desde el respeto y el amor, no hay ningún problema. Nada más, familia. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!